A la luz, una nueva información sobre el caso de Cristian Gerardo Quispe, el odontólogo de 37 años que fue secuestrado y asesinado 8 días después. La Policía Nacional del Perú continuó investigando arduamente. Ya habría recibido la información que una ex trabajadora del centro odontológico habría sido autora intelectual del crimen. Se trataría de una venganza por haber sido despedida del centro odontológico. No se descarta esta hipótesis, que haya sido mandado a asesinar. Las hipótesis de campo se mantienen para hasta ser descartadas, pero ya les estoy indicando que hay una mujer que está dentro del vehículo de copiloto cuando ya lo tienen privado de su libertad. El sujeto de ciudadanía venezolana que fue intervenido por la policía y que habría conducido el auto donde secuestraron al odontólogo es pieza clave en la investigación del caso. Pero se ha intervenido acá al alias Burro de nacionalidad venezolano, se ha incautado el vehículo, dentro del vehículo se han encontrado los cabellos de la víctima, se han encontrado otro cabello de mujer, que hay un examen criminalístico, científico, de tricología, que nos va a permitir determinar a quién corresponden, y vouchers del odontólogo. Como se recuerda, los secuestradores solicitaban a la familia del hombre el monto de $600,000 para liberarlo. Según informó el general Arriola, la policía ya está tras los pasos de esta ex trabajadora vinculada en el secuestro y posterior asesinato del odontólogo. En el caso del odontólogo, tenemos la tabla de tiempo, 12:30 se retira de un lugar que mantenemos en reserva, es su domicilio en realidad. Ya, y luego se dirige hacia un lugar acostumbrado por él para comprar sus instrumentos propios de su profesión. Hay alguien que ha debido estar preocupado y no lo está. Y entonces ahí estamos nosotros para investigar. Un nuevo caso que alerta. El aumento de casos de secuestros a empresarios y emprendedores en el Perú. Por otro lado.